amigos, y regresamos. Ya estamos aquí, ya bien, pues bien ubicaditos, bien sentaditos, bien a gusto. ¿Estamos a gusto? Mucho gusto. Y bueno, Gaby Mer. Con dos D. Soy Medrano. Sí. Pero bueno, puse doble D. O sea, Gaby Mer. Mer. Bueno, eso que es. Empezamos desde el principio. ¿Qué le parece más? ¿El programa? Sí, desde el principio. Ah, bien. Iniciamos. Ah, claro. Empezamos. Sí, por supuesto. Va. ¿De dónde es? De la Ciudad de México. Ciudad de México. Sí, aquí soy chica. Aquí es. ¿En qué colonia? Yo nací en la colonia Morelos. ¿Morelos? Sí, mis papás vivieron ahí en Tepito. En Tepito, sí. O sea, ciudad, barrio combativo. Pues sí, mira, barrio violento, etiquetado como una célula. Bueno, sí, desgraciadamente, pero ahí crecieron mis papás. Bueno, ahí crecieron mis papás. Uh-huh. Y yo como a los 7 años, ellos compraron un terreno en Ciudad Nezahualcóyotl, cuando andaban las vacas ahí todavía en la calle. Sí. Y bueno, que en esa no había vacas. No, sí había. ¿Cómo? Sí había vacas. Sí, no, claro. Teníamos un establo en la esquina de donde estaba la casa de mi mamá. Ah, exacto. Ahí sí se la creo. No, pero sí llegaron a ver vacas ahí. Pero bueno, es chiquita. Es otra historia. Pero entonces, de este barrio bravo se va a otro barrio, que hasta la fecha sigue siendo etiquetado como un barrio clase mediero. Un poco un laboratorio político, hablando sí, de política. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, ahí en esa. Pues yo me voy a. Nos vamos muy chiquitos, como a los 7 años, me voy a Ciudad Neza, uh-huh, a nuestra casa, éramos los más felices del mundo, en nuestra casa, corríamos y todo. Entre las vacas. No, bueno, esa no era. Que no era mucho. O sea, no era un campo. No, en esa época ni estaban pavimentadas las calles. Uh-huh. Entonces le contaba a mi hija que cuando llovía, pues el lodo. Así es. Y había los ajolotitos y bueno. Sí, los vio. Divertido. Sí. Sí, los ajolotitos. Sí. Nunca los agarré porque me daba cosa. Sí, pero sí los llegué en los charcos, los ajolotes. Había muchos niños travieso. Mi hermano uno de ellos. Y los agarraban los animalitos y ellos tenían en su frasquito. Sí. Y qué padre era. La ajolotita, que es una de las identidades muy profundas del Cerro Nezahualcóyotl. Un saludo al maestro Martín Cuaya, que es un amante de los ajolotitos. Sí, sí, bueno, sí. Entonces, pero en esa se vive o sea, desarrolla su infancia, juventud, adolescencia, o cómo la hacemos. ¿Cómo? Bueno, en curso de la primaria. Sí, ¿en qué colonia de la de eso? Las Palmas se llama. Las Palmas. Mi primaria fue la escuela Ignacio Allende. Uh-huh. Después me voy a la secundaria Julián Carrillo, la técnica número 9. Y después, pues ya llegó el momento de qué iba a hacer, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué estudiar? La gran pregunta, ¿qué estudié? O sea, no fue, digamos, esto del arte, la cultura, estas cuestiones plásticas o literarias, no sé. ¿Ahí nacen? No. ¿Ahí tienen la inquietud? No. Lo más curioso es que mi papá sí estudió en la Academia de San Carlos. Uh-huh. Un corto tiempo, desgraciadamente, pues se casa y se tiene que dedicar al trabajo. Le mueven la facultad y pues ni modo. Entonces yo no viví tanto esa influencia. Ah, sí. O sea, para nada. Yo no pasaba más que hacer mis dibujos para la escuela. Sí. Yo los hacía. Sí. Entonces, yo orgullosa, porque para mí pudo haber sido más fácil decirle a mi papá, hazme el mapa de Cristóbal Colón, no sé, las carabelas, etcétera. Y no, yo lo hacía sola, siempre. Entonces, pero no pasaba nada. Llegó a la secundaria y, pues ya sabes, en esa época se usaban los talleres. Uh-huh. Me voy al de dibujo técnico industrial. La niña más feliz del mundo. De hecho, pensé ser arquitecta. Y decía, ay, eso está lindísimo. Sí. Y no. Tampoco. Termino la secundaria y pues en esa época no había orientación vocacional, no había tanta información como ahora. Uh-huh. Los niños salían, bueno, muchos como yo salíamos así que, pues, ¿para dónde voy, no? Mis papás. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué escuela elegir? Bueno, ¿a dónde hago mi examen? Y eso es en parte de lo, ahora sí, tocante a la academia o a lo académico, pero en su vida. Pues no pasaba nada, ni novio tenía, amorío, nada, nada, romances, nada, ¿no?
puros amores platónicos. ¿Platónicos de quién? ¿De los maestros? De no, 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 no. ¿No, no? Compañeritos, nada más, todos sabían que... Bueno, ay, digo, o sea... Todos que me hacían suspirar. Me hacían suspirar. Sí, no, yo, ay, pero no pasaba nada. No, no pasaba nada. Nada. No, entonces mis papás me dijeron, bueno, ¿qué materia te gusta más? Y yo tenía, pues sí, física, química, biología, bla, bla, bla. Y dije, biología. ¿Y a qué tierra? Eso ya lo había descartado. Ya. No, esa ya, no, decía, no. O sea, ahí decía, no. Biología, dije, biología. Empiezas a buscar escuelas, pues tenía que ser pública, porque claro, pues sí, era lo que yo tenía acceso. Me quedo en Boca 6 del Instituto Politécnico Nacional y me quedo en el CCH Oriente también. En esa época podía hacer eso. Pisé la escuela, porque un mes antes se abrieron las clases en la vocacional. Entonces yo entré a la vocacional, pues ya sabes, te empiezas a hacer amigos, dices, ay, esto está padrísimo, la química, pero algo me atrapó así. Llego a la escuela y está el laboratorio de taxidermia y conservación biológica. Disecar animales, yo, wow, eso está increíble. Pues me metí al laboratorio. Sí. Me enamoré tanto que a la par de la carrera de técnico laboratorista químico, hice la carrera de taxidermista, digamos, porque en esa época no le llamaban técnico, pero pues era el técnico taxidermista. Sí, sí, sí. Todos los días saliendo de mis clases me iba a mi laboratorio. Bueno, yo era la niña más feliz del mundo. Pues lo que hacíamos, no tanto sacrificar animales, bueno, al principio sí, que el conejito, ni modo, ¿no? Que la ranita. Que, ajá, cosas pequeñas. Pero el zoológico de Chapultepec en esa época tenía un convenio con Boca 6. Los animalitos que fallecían nos los regalaban. Entonces había una camioneta, que no me oiga mi mamá, adiós. Nos íbamos de pinta. Sí. Íbamos por los animales, nos trepábamos a la camioneta y vámonos. Íbamos felices. Entonces llegamos llenos de animalitos y a repartir animales. Yo siempre agarraba a los chiquitos, ¿no? Porque pues eso era poco a poco, ¿no? Que un pécar y que un venadito, pero un día agarró un cocodrilo. No, bueno, yo lloraba. No había manera de coserle la cola, pues es tan dura la piel. Me tuve que llegar a mi casa a terminarlo y pues casi llorando y con pinzas. Logré terminar mi cocodrilo. Pero ya sabrás, la casa de mi mamá olía puro fenol, formol, bueno, fenol era. Pero no, ellos me decían, está bien, me dejaban de secar mis animalitos. Yo era muy feliz, de verdad, fue una etapa muy bonita, hice grandes amigos. Una vez llovió muy fuerte, estábamos locos. Llovió tan fuerte que muchas tortolitas, esos pajaritos, no sé si todavía hayan, se murieron. Llovió tanto, una granizada. Pues estos chamacos agarraron los pajaritos, los lavaron, los limpiaron, los cocinaron y nos los comimos. Y se los comieron. Otro día, digo que estábamos un poco locos, fuimos a esas visitas a Chapultepec, había un yak muerto. Y un compañero dice, ¡ay, oh, unos bisteces! Le cortan la carne al animal, la llevan al laboratorio y a hacer bisteces. No, y todos a comer, no, bueno. Híjoles. Era muy divertido, muy bonita etapa de mi vida. Híjoles. Sí. Híjoles, o sea. Sí. No. Si nos escucharan los amigos animalistas. No, pues los protectores de animales. Protectores. El animal ya estaba. Sí, sí, muerto, pero ya ven que estos, cualquier cosa que ofenda al animal, muerto vivo. Ya llevamos un buen rato platicando y todavía no se asoma en ningún momento en qué lugar se enamora de esto. Todavía falta mucho. Más o menos. Más falta mucho. Pues ya termino la vocacional como técnico laboratorista químico. Y otra vez la gran pregunta, ¿qué carrera? Pues tenía que ser del área médico-biológica, no había más. Sí. Estaba medicina, optometría, ingeniería química, ciencias biológicas. Es dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, orgullosamente, Politécnica. Sí. Estaba el QFI. ¿Cuánto sale el 11? Entonces, que mi amor es farmacia. Sí. Pero me sentía rara, me sentía mal. Decía, ya, bueno, ya empezada la carrera, de verdad que sentía un gran vacío. Todos mis compañeritos muy aplicados, la química y todo. A mí me costaba trabajo. La verdad, soy sincera, no brillé. Y me sentía frustrada, me sentía mal, me costaba mucho trabajo. Sí. Me la vivía, la verdad, reprobando y recursando, pero era bueno porque hacía muchos amigos.
Todo, casi media escuela era mi amiga. Amigas y amigos. Pero me sentía mal, me sentía triste. Una compañera sí tuvo el valor de decir, ¿sabes qué? El primer año yo me voy, esto no es lo mío. Pero yo no lo hice porque yo decía, ¿cómo voy a llegar con mis padres? ¿Sabes qué? Que dejo la universidad, dejo la carrera. O sea, era un planteamiento conflictivo, ¿no? O sea, de pronto, pero estaba, pues si estaba reprobando materias y había poco interés, pues también era como un poco cobarde, ¿no? Pues no, porque si yo me planteé la meta de terminar una carrera, o sea, yo soy una persona que si me pongo un propósito lo tengo que terminar. Pero a pesar de que no le gusté, a pesar sí de que gustaba, no le animé. Sí me gustaba, pero no, es que pasaba una cosa, Mario, que yo no sabía para dónde ver. O sea, ¿de qué te servía decir, dejo esto si no sabía qué hacer? Exacto. No tenía ni seguía, no sabía qué estudiar. Sí. Entonces decía, no, pues termino. Y bueno, ahí apareció el amor. Hasta esa época, hasta los 20 años, tuve novio, mi esposo. Y ya te imaginarás, pues ya te enamoras y todo ese rollo. Pues ya le vi todo lo bonito a la escuela, ¿verdad? Pues no, o sea, era mi primer novio y mi marido, definitivo. Pero bueno, terminé la escuela orgullosamente, la terminé. Tengo mi título, pero pues me quedé en las mismas. Y yo me preguntaba... No, ¿nunca lo ejerció? Sí, un tiempo corto. Corto, pero bueno, ya luego, pues, a veces tienes que elegir, ¿seguir al esposo? No sé, yo quisiera pensar porque pues todos tenemos esos vacíos de pronto, ¿no? Y nos miramos en el espejo y decimos, esto es lo que yo quería, lo que quería yo hacer realmente, esto es lo que yo quería, lo que yo buscaba, y ve hacia atrás y ve nada. O sea, hay un tremendo hoyo ahí emocional, sí, que como un remolino, pero es momentáneo, después... los hijos, viene el hijo, papá, o viene la esposa, esto, o aquello, o no sé, y ya, se nos olvida. Mira, pasaba algo, no me daba cuenta, pero en la vocacional, aparte de taxidermia, yo estuve en el grupo folclórico, pero no me daba cuenta que era por ahí. Después en la carrera estuve en el taller de teatro, pero los tuve que abandonar porque como iba mal en la escuela, pues no podía las dos cosas, ¿no? Ni modo, primero era la escuela, pero no me daba cuenta. Y yo era feliz en esas áreas, feliz, pero pues no, pues es un taller, lo disfruto y se acabó. Decía Emanuel, y esa era la vida, pero yo no lo sabía. Como dice la canción, sí, exacto, ¿no? Yo no sabía. Esa era la vida, pero yo no lo sabía. No. Vamos a hacer un resumen rápido de todo esto. ¿En qué momento ya, con todas estas dudas que de pronto tenemos, en qué momento se asoma? ¿O hace cuánto tiempo, para ya más rápido? Metí a mis hijos a clases de pintura y yo, ¡ay, qué bonito! Y ya, hasta que un día no sé qué pasó, que me paro y le digo, maestra, yo quiero tomar clases con usted, la maestra Leira Pérez, a la que esté viendo. Y desde ahí se destapó esta caja de cosas de Pandora, no sé. Se abrió todo esto hace 10 años. Hace 10 años. Este año cumplió 10 años de que... Por primera vez tomé un pincel. ¿Mete a sus hijos en estos talleres o en estas clases o en estas asignaturas? ¿Y ellos son plásticos? No. ¿Ellos pintan? Nada que ver, nada que ver. ¿Ellos les gusta el pincel y la pintura? O sea, nada. ¿La acuarela, el óleo? No. Nada. Y vaya que estudiaron muchas técnicas con una maestra muy buena. Nada, mira, no traen ni lo científico, que finalmente traemos algo de científico, ¿sí? Mi marido es del área de ciencias y yo también, ¿sí? Nada traen, ni nada de arte que traen desde el abuelo, nada. Ellos lo suyo es otro rollo. Mi hija estudia psicología, mi hijo quiere, creo que relaciones. Nada que relacionar. Fíjense, todo el viaje que hicimos para llegar al momento de descubrir al artista que tenemos a un lado de nosotros, porque así son las casualidades o las coincidencias de la vida. A veces me llegan muchos invitados y me dicen, es que yo a los 10 años me tropecé con un maestro en la secundaria o en la primaria y me encaminó. Yo hace tiempo escuché un boceto, bueno, vi un boceto o escuché un poema de Sor Juana y desde entonces me enamoré de la escritura y cosas así de ese tipo. Pero nunca habíamos escuchado, yo nunca había escuchado una historia tan, digamos así, tan aspiral. Sí, o sea, como que Diosito me daba pistas.
Sí. No las veía. No las veía. No las veía hasta que dijo, ya, a ver, te pones. Ya. O sea, casi, casi, como el chiste del santito, ¿no? Te traigo tu veladora, pero si me saco la lotería. Y todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Sí. Traigo tu veladora, si me saco la lotería. Y le dice ya el santo fastidiado, hijo, compra el billete. Ándale. Regresamos. Regresamos, esto es Presupuestos y Crítica y tenemos como invitada a Gaby Med. Fíjese que a mí lo que me llamó la atención desde que la conocí en aquella exposición que nos invitó la maestra Lupita Solís, por cierto, un saludo a ella. Fue el hecho de que yo vi su obra y me gustó porque es muy limpia y la sigo observando y es mucho, muy limpia, es mucho, muy profesionista, no hay manchas por ahí y platicamos esa ocasión allá en el CREA que no encuentro rupturas, o sea, es muy limpia y muy expresiva. Gracias. ¿Verdad? La mirada de la mujer, o sea, hace un retrato muy, muy real. Y yo le preguntaba, ¿cómo podemos llamar esto? En los subgéneros que tiene la plástica, el realismo, el expresionismo, tantas y tantas. ¿Cómo se le llama? Mira, yo parto de lo que me gusta. A mí me gusta el realismo. Uh-huh. Y el surrealismo. El surrealismo. Entonces, mira, te cuento rápido. Yo empecé con lo académico. Sí. Sí, tomé clases y todo. Lo que haga bien o mal, regular, pues es mío. Entonces empecé haciendo una obra, tomando la idea de la canción de Zoé, la de Soñé. Uh-huh. Entonces dije, ok, eso es lo mío, así como que un poco irreal, ¿no? Un poco fantasía, un poco realidad. Entonces, todas estas ideas me nacen de eso, de cosas que quiero expresar, cosas que siento, estados de ánimo, combinado con lo que he aprendido ya de técnicas pictóricas. Así es. ¿Cuáles serían sus referentes, o para más rápido, cuáles son los artistas que admira? No sé si digamos vivos, o digamos actuales, o digamos amigos, o sea, bueno, muertos, pues de hombres, Salvador Dalí es mi máximo, de mujeres, Remedios Varo, me pierdo en sus pinturas, las puedo estar viendo todo el día, y Leonora Carrington, que me gusta más, la verdad, como escultora que como pintora. Yo creo que, a mi opinión, pintora, me gusta más Remedios. Y el que adoro, admiro así, y más porque es mexicano, Diego Rivera. Diego Rivera. Maestro de maestros, para mí era un genio. O sea, es que es impresionante todo lo que hizo ese hombre. Frida Kahlo, mira, realmente la respeto, sin embargo, no soy tan fan, pero es la señora, bueno, tuvo su momento de bonanza. Y bueno, también ahorita como que ya es más bien mercadológico el asunto de Frida Kahlo. Pero bueno, tiene una obra muy, muy interesante. De los actuales, realmente, yo he tomado clases, por ejemplo, con Darío Salzman. Uh-huh. Y con Alejandra Cermeño, dos artistas muy buenos, que van creciendo mucho. Ellos son, además, mis maestros, pues son personas a las que admiro muchísimo. De ahí me agarro, ¿no? Dices, wow, sí se puede. ¿Cómo se puede? Con trabajo, mucha tenacidad, y cada que haces un proyecto, pues tienes que mejorarlo. No se trata de estancarse. Se trata de que cada esa obra, ahora, mi 100 aquí, alguien diga, no, pues eso que, para mí en el momento fue mi 100, igual en esto, ahorita estoy haciendo otra obra y entonces yo doy mi máximo, mi 100 tiene que ser cada vez. Entonces yo sí he visto mi evolución y estoy muy contenta por eso, poco a poco estoy creciendo, yo no tuve la formación académica tal cual como artista en una escuela de arte, pues es mi sueño, pero bueno, ya les conté la razón, ¿no? Sí, tengo una carrera, pero no es eso. Pero aún así sigo aprendiendo. Todo lo que se me pone adelante lo aprendo. Empecé en el mundo de la escultura con Alex Armeño y también dije, wow, esto es maravilloso. Tengo dos piezas actualmente y también es una parte que me hace sentir muy realizada. ¿Cómo las dos disciplinas podemos plasmar
si reconocemos que todavía nos falta mucho, si reconocemos que no tuvimos una historia académica como tal, que iniciamos a lo mejor hasta tarde, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo somos realmente honestos con nosotros mismos y no queremos copiar? Y sin embargo, habrá quien diga, oye, esto me recuerda a esto, eso me recuerda a aquello. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo somos honestos? Pues, mira, la verdad, no me fijo lo que dice. No, yo no pinto para la gente. Yo no pinto para la gente, yo pinto para mí. Uh-huh. Si le gusta a la gente, gracias. Si le disgusta, gracias. Yo creo que lo importante es que las personas sientan algo. Si pasa alguien por mi pintura y se sigue de largo, yo digo, ok. Pero si esa persona me hace el favor de detenerse y decir, ay, qué feo, oye, qué buena onda, o qué me está queriendo decir, ese es el mayor regalo. Entonces, yo no pinto para nadie hasta ahorita. No es el día de mañana, porque todo puede cambiar, ¿verdad? Claro. Tampoco. Pero a mí me llega una idea, un flashazo. Por ejemplo, esta fue para una invitación que me hicieron en Cuautitlán Izcalli, para la exposición, una muestra de amor. Pues piensas en, pues, en los corazones, ¿no? Lo primero que se me vino, obviamente, yo creo. Pero empiezo a dibujar y entonces empiezan a brotar ideas. Pero lo más curioso conmigo es que las ideas brotan más cuando estoy aquí en el lienzo, no tanto en el papel. Aquí empiezan a salir, ay, si hago esto, y si hago lo otro. O a veces me equivoco y eso me trae algo que me gusta más. Ah, no, pues eso está mejor. Entonces, así es como pinto. Lo mismo este ni siquiera tenía un boceto, agarré y me puse a pintarme yo. Hice algunas modificaciones y salió esto. Y a mí me gustó mucho. ¿Qué es lo que aquí quisimos poner y en qué acabamos, en qué terminamos? O sea, ¿con qué iniciamos y con qué terminamos? ¿Técnicamente? Digamos que en los elementos que van girando. Un ejemplo. En ocasiones nosotros tenemos un grave problema o un grave vicio. Iniciamos con una cosa y de pronto vamos agrupando muchas hasta cargar nuestra obra. En los literarios igual sucede, ¿no? De pronto no saben en qué momento detenerse y siguen creando diálogos o siguen creando personajes o siguen creando cosas que ya la gente ya no se las cree. Sí, claro. Entonces, a esto me refiero. ¿Qué es lo que quiso hacer y cuáles son los elementos que en este momento, viéndolo otra vez, no pertenecen? Mira, te voy a decir. O toda la obra, porque como dice, yo tengo la idea, pero yo aquí empiezo yo a trabajarla. Uh-huh. Me empiezan los flachazos. Pa, 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 sí. La luna, el incienso, el corazón, las montañas, el agua, las cartas, las flechas, todo esto. Sí. Pues yo empecé con mi corazón, empiezas a desarrollar. Esta tabla, yo iba a hacer otra cosa, iba a hacer un delfín. Uh-huh. Este era el sol, aquí era la arena. Y dije, ah, pues voy a usarla para el corazón. Entonces, de verdad me metí en un problema, que no lo vuelvo a hacer. Uh-huh. Porque era para una cosa y la usé para otra. A eso me hablo, a la honestidad. Sí. En eso me refiero a la honestidad. Sí. Porque de pronto tenemos muchos artistas emergentes, que esa es la palabra que mucha gente usa en estos casos, que inicia con una intención y termina con otra. Sí. Pero dicen por ahí que después de decir una mentira mil veces se vuelve una verdad. Sí, claro. A mí me chocan las mentiras. Así es. Pero bueno, sí, esa era la idea, eran unos delfines. Y yo dije, estoy copiando otra vez, y dije que no. Adiós, delfines, los borré, dije no. Entonces dije, pues para la obra, para la exposición. Y yo empecé a desarrollar el corazón y todo. Cuando llega el momento que ya me gusta el 100, digo, ya, ahí le paro. O sea, ya no había más que hacerle. Ya no. Ya no, ya dije, a ver, ya empecé a sacar las arterias. Visto las así. Venas. Visto así, ¿qué le faltaría? Nada. A mí me gusta. Que le pregunto esto, amigos, porque quisiéramos entender que la propuesta que tiene aquí, ¿es una propuesta individual hacia su persona o es general hacia los demás? Casi siempre es lo que yo siento. Muchas veces es como me siento, lo plasmo. Muchas Porque veces también sí. Veíamos en aquella ocasión que presentaba, pues, que fue lo que también me llamó mucho la atención, los autorretratos. Sí. Y que aquí también vemos otro. Sí. Este que está acá. Sí. Mira. ¿Es narcisista? No,
Bueno, quizás sí. No sé. Tal vez sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí también. Sí. Pero mira, pasan varias cosas. Muchas veces refleja uno en la obra cosas que vivió uno en la infancia. Sí. No, digo, hay gente que realmente vivió cosas muy duras. Uh-huh. Yo no, no lo fui, pero sí. Situaciones de pronto familiares, que uno como chico, hija mayor, te das cuenta de problemas que no tendrías por qué verlos. Sin embargo, por alguna razón me tocaba ser testigo. Y todo eso te va lastimando, te va afectando. Uno va creciendo, yo creo que he tenido la capacidad de corregir yo solo el camino en muchas situaciones. Es decir, me he equivocado, sí, pero he aprendido y doy el siguiente paso. Todos sí, queremos conocer a la maestra Gaby, tenemos que ver su obra primero. Sí, sí. ¿Es válido eso? Sí, pues sí, claro. ¿No hay temor de que se vea transparente ante los ojos de los demás? No. O sea, ahorita porque lo sabemos y porque estamos platicándolo, y como siempre digo, realmente el público, que es el último que da su veredicto en todo caso, ella no tiene por qué conocer esta parte de su historia, esta parte de su vida, uh-huh, para hacerse un juicio de uh-huh quién está hablando. Sí. ¿Sabes qué me gusta? Cuando la gente se identifica con mi trabajo. Así es. Y ya me pasó una vez, una chica veía mi obra y dice, es que yo ahí estoy. Yo me siento... Es una que tengo por ahí, está en una cajita, como de cristal. Dice, es que yo ahí estoy, yo me siento como ese personaje. Y dices, bueno, qué bueno que las personas a través de mi trabajo puedan sentir un poco un escape, ¿no? Así como quizás yo lo hago. Yo me pinto y digo, ay, ya, lo solté. Gracias al pincel o, no sé, a la plastilina, lo he soltado. Y si a alguien le sirve, qué gran regalo. Hablemos un poquito ahora entonces de esta otra parte. ¿Por qué dibujarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, teniendo una realidad tan violenta como la de México? La otra contraparte de los artistas emergentes, que de pronto dibujan un mundo irreal, un mundo violento, manchones, estructuras que caen, cosas que se van diluyendo, historias que platican una y otra vez, digamos en el caso de los ajolotitos. Que yo no tengo nada contra los ajolotitos, sino el problema es de que lo repiten mucho, uh-huh, como discurso. Entonces, sí, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no irse con esa línea también? Mira, caso, depende de las necesidades. Hablando del ajolotito, ahorita estoy haciendo una pintura de un ajolote, uh-huh, porque voy a participar en una exposición de animales en peligro de extinción. La verdad es que cogí el ajolotito porque cuando fui al Museo Soumaya los vi y dije, ¡ay, qué bonito! Y mi hijo me dijo, mamá, yo quiero un ajolotito. Entonces lo elegí, pero sí es muy triste, ¿no? Que estamos acabando con todas las especies. Pero, ni modo, mira, para darte a conocer tienes que tomar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no todas las galerías o todas las exposiciones se tratan de mí. Tengo que decir, ok, esta se trata de ajolotes, pues va con el ajolote. Tengo que darme a conocer, tengo que abrirme. Sin embargo, no quiero perder mi esencia y no dejar de pintar lo que a mí me nace, ¿sí? Pero entonces lo que nace son esas situaciones y no, sí, las otras. Mira, no, lo disfruto. No le da por, digamos, en una exposición, por decir algo, una exposición temática, que es la que a veces como colectivos tienen que pues, hacer lo que ellos ponen como convocatoria. La muerte. Ah, bueno. Pero la muerte, no la muerte catrina, sino la muerte violenta, la muerte del narcocrimen. Yo o sea, creo que sí. De estos asaltos. Ya hay muchas cosas feas en el país. A eso quiero llegar. Demasiado. De hecho, a mí me afecta mucho. A veces, por temporadas largas, dejo de ver la televisión porque puras desgracias. De verdad. Y me afecta, me lo sufro. Yo no me gusta. Puede dibujar eso. No, ni me gusta verlo, ni pintarlo, ni dibujar, nada, no, nada de eso. ¿Para qué? ¿Para qué le das a la gente más desgracia? Hay gustos, hay quien sí le gusta, a mí no. ¿Para qué? No tiene sentido. Si quieres ver desgracias, pues ni modo, prende el noticiero. Porque pues hay mucho amarillismo además, ¿no? No es lo mío, no me gusta. A mí me gusta la alegría. Claro, hay momentos dolorosos para todos. El tema de la muerte, pues yo participo, ya llevo como 4 o 5 exposiciones en Izcalli, uh-huh, en un evento muy bonito que se llama Pinta tu Calavera.
Entonces ahí pinto cositas, pero trato de que sean cosas alegres, cosas bonitas, porque bueno. Como la este, mi Catrina. La Catrina que vimos. Exacto. O otra que, la otra que es una ofrenda a mí, muy a mi así modo. Es. Pero algo bonito, porque es parte de nuestra cultura. Y no tenemos por qué hacerlo a un lado. Sí. Pero así poner, ser tan explícita, no me gusta ni en la muerte ni en los desnudos, no me gusta tanto. Respeto a los que lo hacen bien y lo hacen genial, yo no, a mí eso no me gusta. Estuvo en la exposición de Eros y Libido, ¿sí?, en Ciudad de Sobalcoyo, ¿no? Ajá, así no es. Pude ir, pero... Pero ahí la obra, hablando de explícitos, es muy explícita, sí, la gran mayoría, sí, que eso es algo que yo siempre... No es de que me espante, no es de que me asuste, realmente creo yo que existen muchos lugares en donde hay mucho material pornográfico como para espantarse en estos lugares culturales, pero sí de pronto hacen muy abuso, entonces a eso me refiero también, o sea, ¿por qué no irse con esas corrientes fáciles y coquetonas? Porque no me gusta, pues bien lo dices, lo fácil, pues qué padre, pero no, hay que ponerse retos. Los retos es, a ver, y no perder la esencia. O sea, dije, ok, está padre la exposición de Eros. Uh-huh. El maestro fue muy claro, que no sea pornografía. Así dije, es. Bien, muy bien, ¿eh? Pero dije, a ver, tengo que seguir fiel a mis convicciones. A mí no me gusta el desnudo explícito y no lo voy a hacer explícito. Entonces le puse unos petalitos estratégicos a mi obra y me gustó. Y está bonita, dije, a mí me gusta. Sí. Va, y ok. Cumplí con el, pues, el corte de la exposición, la idea, el tema, pues, pero no me fui infiel a mí. Claro. Eso es lo que no o quiero. O sea, honestidad. Pues sí. O sea, eso es lo que yo me refiero cuando sí. digo honestidad. Hay que ser honestos con uno mismo. Si uno es un desgraciado, pues hay que serlo, ¿no? Exacto, la congruencia, congruencia, por favor. Digo, si voy a ser mala, sí, pues soy mala. Soy mala. Si voy a ser buena, pues siempre buena. Si soy ser normal como yo... Perfecto, pero... O sea, no me pidan cosas que no soy. Sí. ¿No? Perfecto. Por eso me gustó mucho esta parte de que yo pinto para mí y si les gusta, qué bueno. Y si se detienen, qué bueno. Sí. ¿No? A lo mejor ahorita es mi pensamiento, a lo mejor después, a unos años más cambio, pero por el momento soy así. Ahorita sí, perfecto. Y espero conservarlo, de verdad. De hecho, tengo una pintura que una amiga mía me decía, querida doctora, era una embarazada. Uh-huh. Y me dice, ah, una embarazada. Yo dije, sí. Empezaba yo también, ¿no? Era como mi cuarta pintura. Empecé a hacerla, pero ella quería darme sus ideas. Es válido. Sí. Pero yo le dije, no, amiga, no. ¿Sabes qué? Mejor busca una persona para que le des tú las ideas y haga las cosas como tú quieres. Así es. Y entonces dije, no, no puedo. Sí. Si me encargan una obra, la voy a hacer como yo quiera. Así es. Si le gusta o no, sorry. Ay, sí, perdón. No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mi esencia. Claro. Si yo ya empiezo a hacer cosas por encargo, porque ellos me dicten qué hacer, Gaby Med ya no tiene razón de ser. Sí. En ese momento se acaba. Sí. Mi lucha día a día por que se me conozca, por que se conozca mi trabajo, por yo crear cosas, en ese momento se terminaría. Y bueno, continuamos, amigos, y bueno, ¿qué les parece? Estamos ya en el último fragmento, se nos ha ido como agua esta plática, pues digo, algo que yo me que admiro mucho los temas es que tienen una fluidez para platicar y hablar. No, gracias. Sí, no, me gustó nerviosa, mucho esa parte, es muy, muy, muy amena. Bueno, ahora, ¿cuántas exposiciones tenemos en nuestro haber? ¿Cuántos colectivos, cuántos individuales en esos 10 años? Que para muchos es poco, para muchos es demasiado, para muchos será la media, no sé. Bueno, yo tengo como unas 15 colectivas. 15 colectivas. Individuales nunca he tenido una. Nunca he tenido una. Es que pasa algo conmigo, mira, yo empecé a pintar y todo para mí, como te decía. Sí. Pero no me lo tomaba en serio. De hecho, el año pasado alguien me dijo, es que si no te lo tomas en serio, ¿cómo pretendes darte a conocer? ¿Cómo pretendes vender a otra cosa? No quería yo vender mi obra. Yo ese de la embarazada lo hice y me gustó mucho el que te comentaba. Y mi amiga obviamente, oye, véndemelo. Yo, no, es que ya se lo regala a mi marido. Entonces, yo tengo que romper el cordón umbilical con mi obra. Sí. Y decir...
qué padre que alguien la quiera, qué padre que alguien diga, oye, Gaby, yo te la compro, quiero tener algo tuyo en mi casa. Entonces yo tengo que estar dispuesta, bueno, ya, ese es mi proyecto de este año, decir, ok, estoy creando obra para la venta. Sí. Y decir, ok, pues, ¿se va mi obra? Romper eso, pues. ¿Por qué? ¿Cómo voy a crecer? Tengo que hacerlo. Sí, tiene que darse cuenta que en qué momento los hijos crecen y se van. Exacto, ¿no? Es lo mismo con mi obra. Entonces, pues ya estoy trabajando para ese objetivo. ¿Dónde hemos presentado obra? ¿Dónde hemos llevado obra? Estuve dice que en Cuautitlán es año con año, ¿no? En la Centro Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli, y todas las, bueno, como cuatro de Pinta tu Calavera, en Realidad o Fantasía, y una muestra de amor. Después estuve en la Universidad de Catepec con una obra que se llama Vamos a Jugar, Juguete Mexicano. Era temática, dije, bueno, hay que hacerlo. Me gustó mucho hacerlo. Estuve, pues aquí en Ciudad Nezahualcóyotl apenas, con la de Eros, que no pude estar desgraciadamente, pero fue un evento muy bonito, bien organizado. Felicidades al maestro Martín Cuaya, que no tengo el gusto de conocerlo, pero... pronto, seguramente. Pronto. Y de hecho, acá hay una convocatoria abierta, ¿eh? Sí, de la Jolotito. De la Jolotito. Estuve en Galería Desvelos, presenté esta y otra obra. Me gusta mucho, se llama Lontananza del Subconsciente. Uh-huh. Estuve, además, ya se me olvidó. Bueno, este viernes en Infor voy a presentar mi escultura. O sea, en estos días. Este viernes, exactamente, ya en Iztapalapa. Lo que pasa es que no podemos hablar de días, pero bueno, estos días. Esos días. Esos días. Lo repetimos. No, está bien. En estas fechas hay otra exposición. En estas fechas voy a tener otra exposición. Dos exposiciones próximamente ya les daré más datos. Y pues a trabajar para poder participar, porque no puedo ir a tocar puertas si no tengo obra. Así es. Tengo que, oye, ¿sabes qué? ¿Tengo este producto? ¿Te interesa? Va, ¿no? Estuve en Aguafuerte con una escultura, mi escultura, la de Yuxtaposición Hipodérmica. Estuve con esa escultura en la exposición y en la subasta. Sí. No la vendí, pero me fue bien. Estuve contenta. ¿Se divirtió? Sí, fue una buena experiencia. No ganó, pero me divierte. No, pues ya estar en Aguafuerte, pues sí fue importante para mí. Y pues estoy buscando hacer escultura, pero eso pues también es una inversión mayor. Entonces, pues ya sea, si vendo pinturas, va a poder salir para la escultura. Así es. Que finalmente, pues soy becada, ¿verdad? Por mi marido, pero pues hay otros gastos, ¿no? Sí. No nada más es financiar a su esposa y a todo lo que hace, porque pues tomo cursos. Las exposiciones, pues muchas veces hay que cumplir con una cuota. Bueno, pero digamos que nada ingenuo, o como dirían por ahí, nada tonto, porque sabe perfectamente no, que si, mi amor. Si si su... ¿cómo decir? Este promotor ve que trabaja esta otra persona, que es la maestra Gaby, pues tarde que temprano va a tener la... No, de verdad que... El regreso de la inversión. Mi familia me apoya muchísimo, mi esposo, mis hijos, Janis y Pat, bueno, todo el apoyo y amor, uh-huh. que es lo que me alimentan. O sea, digo, yo soy muy feliz porque, claro, todas las personas tenemos altibajos, normal, uh-huh. pero tienes amor. Uh-huh. Si tienes el amor de tu familia y de mis padres, yo soy muy feliz, la verdad. Como sea, vivo en un país libre y amo mi país y a partir de ya estoy respetando lo nuevo, ¿no? Los cambios, claro. aceptándolos con gusto. Perfecto. Entonces ya no sonó a eslogan electoral. Sí, no, ya por eso me frené. No, sí, no, ya nos invitamos. Pues está bien, al final de cuentas también somos entes políticos y por lo tanto pues también reaccionamos. Soy apartidista, perdón que te interrumpa, yo soy apartidista, de verdad, ningún partido, pero con todo respeto, ¿no? Pero claro. ya mencionó nuevos cambios. Pues es que tenemos que adaptarnos a lo nuevo. Así es. Nos guste o no. No nos guste. A unos les gusta, a otros no. Exactamente. Sin embargo, yo o sea, ahí ya el apartidismo ya no existe porque tiene que, en ese apartidismo tiene que tomar bandera en alguno de los frentes. Y pues ahí está, ¿no? Yo parto del respeto. Si hay respeto, digo, antes de, pues sí, todo el mundo, no, yo por este otro. Pero ya hay una imagen que yo creo que hay que respetar. Claro. Y la respeto. Así es. Así de simple. Por eso dije, me parece un eslogan electoral, un eslogan político, no electoral, eslogan político
ya muy convincente, ya fuera de tanta rabieta, porque ya están, digo, o sea, digo, bueno, ya. Desgastó mucho la sociedad, nos desgastó mucho. ¿Cree? Sí, porque mucho, yo perdí amistades. ¿A poco? Te lo juro, y fue triste. Bueno, tenía que preguntar por quién votó para saber. No. Mira, yo tengo, o sea, yo soy muy clara en esto, en mi parte artística, nada de política, ni de religión, ni de nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la pluralidad que debe haber. ¿Equipo de fútbol? No me gusta el fútbol. ¿Su esposo? Sí, pero no lo diré porque nunca me ha gustado ese equipo. No me gusta. El americano, mi hijo sí diré. Los Steelers y ya. Ah, sí. Pero no, mejor. Perfecto. Por respeto a todos, yo creo que todos merecemos respeto. Perdí amistades por mi otra parte, política y todo, y reclamona. Pero ni modo. Es que eso es lo que estamos preguntando en el otro segmento, precisamente, que si reflejábamos esos cambios de ánimo en por supuesto, se traduce. Aquí se traducen muchas cosas, se traduce lo que trae uno aquí. Así es. Definitivamente, o sea, por esto digo, yo quiero seguir pintando lo que me nace. Así es. Pero también digo, ahora que estoy haciendo ese ajolotito, es una foto que yo tomé, o sea, esa es otra cosa. Evitar lo más posible imágenes de otra persona porque merecen respeto. Claro, a veces dices, pues ni modo, hay influencias o hay que tomar ideas, claro. Sí. Pero este que estoy haciendo es mi fotografía, mi pintura es mi idea, entonces, por eso me hace sentir muy bien. Perfecto. Muy contenta. Bueno, entonces ya tenemos, bueno, ya nos habló un poco de lo que viene a futuro, son varias exposiciones colectivas, platicando fuera de cámaras y oyéndola también, me quedó claro que todavía una individual no está todavía muy, muy presente porque no hay mucha obra, o sea, hay mucha obra. ¿Cuántas obras tenemos? Como 20, 22 como 20, obras, tengo 22, 22 obras. Sí, pero sí quiero dar ese paso que es uno de mis sueños, es un proyecto, ¿verdad? Quiero dar más, o sea, esta obra ya está muy vista, pues. Sí. Ya la gente... ¿Sí le molesta esa parte? ¿Qué? Que su obra sea, recurra en varios colectivos la misma. No me molesta, ¿no? Pero pues también tengo que sorprender al público. Mira, cuando yo empecé nadie me hacía caso. Así como, sí pintas. Y la verdad, ahí voy poco a poco ganando terreno. Empiezas desde tus amiguitos en Face, amistades. Uh-huh. Poco a poco como que me están volviendo, me están tomando en serio. Gracias a personas como tú, Mario. Ya se tomó en serio, ya la están tomando en serio. Exacto, el primer paso ya lo di, tomármela en serio, desde que ni siquiera era capaz de ponerme, soy artista plástica, no me lo ponía. Sí, porque tal vez esa vez me acuerdo que preguntamos y me dicen, no, es que yo no soy artista plástica. Lo de emergente no salió de mí, salió de usted. Sí, pero vas aprendiendo, vas escuchando a otros colegas y dije, ¿por qué no? Sí soy artista plástica, porque lo hago de corazón, lo hago con mucho amor. Hay gente que es autodidacta. Digamos que aquí la palabra mucho amor viene sobrando. Pues no, porque yo pienso porque en este, amo mis yo pienso en este sentido. Yo pienso en este sentido, amor, porque por amor hacemos, ahora sí que perdónenme, usted muestra fregada y media. Bueno, cierto. Sí, bueno, por amor. Pero cuando lo hacemos como ya profesionalismo, ya tenemos una idea muy clara de lo que vamos a hacer, así sea un montonal de elementos ahí reunidos que mucha gente no entienda, pero es mi obra y a mí me gusta, eso es para ser profesional. Sí, yo me refiero a ese sentido, ¿no? Yo sé que todos tenemos amor a muchas cosas. No, pero de verdad, o sea, cuando yo pinto lo hago con mucho amor porque me fascina. O sea, fue tanto tiempo estar buscándolo que lo más bonito es decirlo de esa manera. Todo lo que yo hago es, de verdad, hasta ahorita no me ha tocado de que rápido pinta para cumplir. Eso. No, por eso digo. Sí, porque tiene, son veintitantas obras. Sí, son 22 obras. Ajá. En 10 años. Que digamos que el primer año es quemado porque es aprendizaje, es trabajo. El segundo también un poquito, pero ya empezamos a ver resultados, no sé, yo creo yo, 3, 4, 5. En su caso, desde un principio empezó a hacer esa obra así como está ahorita. Hice otras como dos obras de 80 por 60, de 60 por 40, perdón, pero no me gusta hacer en chiquito. Pero quiero decir así con esa profundidad, con esto, con esos colores, con este realismo, con esta perfección que a mí me gusta mucho. Bueno, como dices, las líneas limpias, a mí me gusta mucho trabajar así. Así aprendí, así lo hago.
A eso me refiero. Sí, sí, definitivamente. O sea, desde un principio no fue el manchoncito. No me gusta. No fue la mancha artística que muchos amigos nuestros no, sí, lo toman como parte del trabajo, ¿no? No. Me digo yo, bueno, ya me imagino al mecánico, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo limpió? Pues es la mancha artística más. Sí, no, a mí no me gusta. Lo que hago, lo hago a mi modo, a mi nivel. Doy mi 100, como te decía. Sí. Si yo hago esta flor, en este momento era mi 100. ¿Cuánto se tardó en esta? Es que varía, ¿sabes qué? O sea, ¿puedo hacer una obra en una semana? En una semana, más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. A veces me tardo más porque, pues, como estoy con mis hijos, pues a veces tengo que combinar la parte de mamá y esposa con esto. Pero, pues en una semana sí, sí la termino. Pero, por ejemplo, la jolota que estoy haciendo llevo 4 días. Yo creo que uno más y ya lo termino. O sea, si vas agarrando velocidad, pero tienes que trabajar. Estás agarrando ya velocidad. Sí, no, es real. Pero vuelvo al punto, perdón, que sea reiterativa. Si no lo hago con amor, con convicción, con placer, con gusto, mejor no lo hago. ¿Para no, qué? No pinta enojada, molesta. No, si estoy enojada, ¿para qué pinto? No. Y arriba para allá. Es que si estoy enojada, ¿para qué pinto? Mejor voy y me desquito con alguien, ¿no es cierto? Bueno, sí, quizá. No, así no funciona. Perfecto. Pues ya, amigos, ya llegamos casi al final, la verdad, me lo hemos pasado muy contento, yo me lo pasé muy contento, muy a gusto. Ah, yo también. No sé, maestra. Muy bien, muy contenta. ¿Sí? Sí, estoy feliz, sí, muchas gracias. Aquí lo que queremos es que saque ese monstruo que adentro se atora. El monstruo que llevo dentro. No es cierto, que es un monstruo muy angelical. Ya tenemos planes así, ya los comentó, pero de todos modos, repítanos. ¿Cuáles son las, sin decir días, porque esos días los tenemos que publicar, tenemos que conocer, claro, tenemos que asistir? ¿Cuáles son las más próximas que tenemos? Nombres de esas colectivas. Inform, con en el Museo de las Culturas, de Ecatepec. Sí. Pero se llama Pasión por el Arte. Tienes que tener un nombre larguísimo, sí. No me lo voy a poner. Pero es Info. Inform. Así es. Y tengo Extintos en Galería Desvelos. Sí. De momento son las que están a la puerta. ¿Y la de los ajolotes? Ah, sí, no ha lanzado bien la convocatoria, pero ya me voy a apuntar con el maestro Martín Coalla. O sea, la de Ajolotl. Así es. No lo produces. Bueno, pues amigos, esto fue Miércoles de Ceniza, estuvimos aquí en la librería Jorge Cuesta, que por cierto la maestra acá tiene un mondonal, un bonche enorme de libros, yo no sé cómo los va a llevar. Esta parte edítala para que no la vea mi esposa. Es cierto. Ah, cierto. Así que al promotor de esta gran promotor, artista, vale. Pues ni modo. Es parte del aprendizaje, es parte de su camino, ni modo, hay que cumplirle. Hay que invertirle, ¿verdad? Para que cada obra que después salga tenga ese maravilloso toque de ese amor que tanto nos platica. Gracias. Y que vemos aquí. Muchas gracias. Y si alguien se interesa en patrocinarme una escultura, bienvenido sea, porque de verdad, se necesita apoyo. Si alguien quiere una escultura, verá, conmigo. Perfecto. Las redes sociales, para que ya... Gaby Med, con doble B y doble D. Gaby Med en Twitter, en Instagram, en Facebook, y me falta en Twitter. Todo eso ahí me pueden encontrar. Perfecto. Pues ahí está, amigos. Hasta luego, nos vamos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A ver quién invitamos para la próxima ocasión. En esta vez se cumplió. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.